Ay, se me escuchó la voz bien de hombre. Hola, hola, espero que estén muy bien el día de hoy. Si tú no me conoces, yo me llamo Areli y en este video estoy muy feliz porque tengo a otra de mis amigas como invitada especial para este video. Y en esta ocasión vamos a hacerle un tipo cambio de look, pero realmente no es un cambio de look, sino que esta amiga mía, ahorita ustedes la van a ver, y ella es demasiado natural para arreglarse normalmente y yo tengo súper mucha, muchísima curiosidad de cómo se ve maquillada. Entonces el día de hoy vamos a resaltar su belleza con un poquito de maquillaje por aquí y por allá. Así que les presento a mi amiga Elizabeth. ¡Un aplauso! Di hola. Hola. Ella es mi amiga Eli. Como pueden ver, es súper natural su carita, lo que me parece padrísimo. La verdad, yo no tengo el coraje y la valentía de salir en mi casa con la cara lavada, pero ella sí. Y es hermosa con y sin maquillaje seguramente. Así que el día de hoy vamos a hacerle un pequeño cambio de look porque yo me muero de curiosidad de verla. En la vida la he visto maquillada, así que me muero de curiosidad de verla. Si ustedes también, quédense hasta el final de este video para la gran revelación de nuestra Eli con
es como quedó mi amiga Ellie. ¿Qué les parece el antes y el después? Como pueden ver, la peiné. No grabé eso porque pues solo le hice unos chinitos con la plancha. Su cabello, ella tiene muchísimo cabello. Su cabello es su color natural. Jamás se lo ha pintado. Ya le dije que yo se lo pinto, pero todavía no se ha animado. Próximamente vamos a ver esto. Ese otro cambio de look. Pero sí, tiene muchísimo cabello y lo tiene lacio, baba, pesado, pesado. Entonces decidí hacerle unos chinitos para resaltar ese volumen que tiene naturalmente en su cabello. Le delineé los ojos tanto por arriba y por abajo para que se le abrieran un poquito más. Y le acentué lo que son sus mejillas con el contour, que yo siento que se le ve súper, súper, súper bonita. Me encantó. Y le pinté los labios de un color súper intenso. Jamás en la vida se había pintado los labios tan intenso. Pero, ¿sí te gustó? Sí, está muy padre. Yo creo que es la primera vez que hablas. Pero, a ver, Eli, di unas palabras. ¿Qué opinas? Sin presión. Me gustó mucho. Está muy padre porque no se siente tan cargado. Y está como los colores muy bien elegidos. Ah, qué bueno que te gusta. Y dice que no siente, o sea, como que traiga mucho maquillaje en la cara, pues porque dice que ese es uno de los motivos por los que a ella no le gusta maquillarse, porque siente como si trajera una plasta, así como una máscara, si se cuenta. Entonces yo digo que tiene mucho que ver el tipo de maquillaje que utilices y también que no te pongas mucho. O sea, yo le puse una capa ligerita nada más de maquillaje solamente para emparejar su tono de piel y encima los correctores y los polvos, como pudieron ver, pero me encantó el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y qué bueno que a ti también te gustó. Entonces, si les gustó este video, regálenos un like. No olviden suscribirse en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse si no se han suscrito. Aquí en la pantalla les dejo todas mis redes sociales para que me sigan y no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en este canal. Y ya saben que a mí y a Eli nos dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy y nos vemos en la próxima. Bye. Ya. Ya. Piensa en...